buenas, ¿cómo estamos? Vamos a empezar ya con la duodécima clase de dibujo. Y esta vez vamos a tocar el tema de las proporciones. Y también os voy a enseñar cómo yo hago las medidas en el dibujo, cómo mido pues con el lápiz. Con diversos ejercicios que os voy a proponer y que vais a verme hacer. Y vamos a practicar este tema. Espero que os ayude a mejorar con vuestro dibujo. Seguro que sí. Y nada, vamos allá. Lo primero de todo es entrenar el ojo, entrenar a vuestro cerebro para encontrar mitades y tercios. Eso es clave. Entonces vamos a practicar pues dibujando líneas de diversas longitudes y vamos a encontrar la mitad de cada línea. Así a ojo yo veo que aquí hay una mitad. ¿Cómo comprobamos si esas mitades son ciertas? Os voy a enseñar también cómo medir con el lápiz. Cogemos el lápiz, ya sea por la punta o por el culo, tanto monta, y señalamos con la punta el sitio donde queremos medir y ponemos los dedos en el otro extremo, ¿vale? Así, esta longitud del lápiz equivale a esta distancia. Si he calculado bien la medida, la mitad a ojo, esta medida del lápiz, desde mi uña hasta la punta del lápiz, ha de caber también aquí. Entonces ahora lo vemos. Y como veis, pues sí, está bien calculada. Esa es la mitad. Vamos a verlo en los otros. Lo mismo, mido aquí la mitad, la traslado y, bueno, sí, bien, también encaja. Vamos a ver esta. Cojo aquí la punta en la marca, mis dedos en la otra marca y ahora lo muevo sin mover los dedos. Aquí me he pasado unos milímetros, lo que quiere decir que esa mitad no está del todo bien hecha. Debería ser un poquito más corta, un poco más a la derecha. Aquí quizá. Vamos a ver. Aquí vemos que encaja mejor. Vale, vamos a ver la última. También me he pasado un milímetro, pero vaya. Para ser a ojímetro, esta sería la manera. Bueno, como veis, más o menos he clavado esas mitades. Es algo relativamente fácil y que además pues tengo muy practicado. Si os cuesta, la clave es practicarlo. Además de calcular mitades, es importante también saber calcular tercios. Pero lo de calcular tercios es más complicado hacerlo a ojo. Se puede hacer a ojo. Yo aquí calculo que esto pueden ser los 3/3. Vamos a ver si los tres son iguales. Cojo este, lo traigo aquí, me he pasado, y lo traigo aquí y me he pasado. Este es más grande. Debemos traerlo un poco más aquí y un poco más aquí. Ahora vuelvo a medir, la punta, aquí, aquí y aquí. Ahora sí, estos serían los tercios. Esta es la manera de calcularlo a ojo, pero no tiene por qué ser siempre a ojo. El tercio se puede calcular también con el mismo lápiz. Hacemos otra línea. Y yo ahora con el lápiz me aventuro a aproximar que esto puede ser el tercio. Entonces yo cojo esta distancia que acaba aquí, la traslado una vez. Acabo aquí y la traslado otra vez. Y veo que me he pasado. Me he pasado poquito, pero me he pasado. Con lo cual, acorto esa distancia un poco y vuelvo a probar. Una, acaba aquí. Dos, acaba aquí. Y tres, esta sí. Entonces ya sé que esta medida que tengo aquí, hasta la uña, hasta esta uña, es el tercio de esta línea. Entonces vengo aquí y marco ahí. Aquí. Esto es un tercio, esto es otro tercio y el tercero ya está hecho. Esta es la otra manera de calcular tercios. Bien, esto que parece aburrido y muy matemático es clave a la hora de dibujar, calcular mitades y tercios.
ya veréis más adelante para qué, ¿vale? Y para encontrar el tercio lo podemos volver a hacer. Tienes la línea y te aventuras a más o menos, yo creo que esto puede ser el tercio. Esto. Entonces vengo aquí, este sería 1, 2, este va a quedar pequeño, obviamente, y 3. ¿Veis que no llego? Esto quiere decir que ha de ser más largo. Pruebo con un tercio más largo. A ver este, 1, que viene aquí. 1, 2 y 3. Ahora sí. Pues ya sé que estos son los tercios. Así se calcula un tercio de una línea. Ahora vamos a ir con un ejercicio un poco más complicado y vamos a utilizar este teléfono de modelo. Vamos a ver. Tenemos este ancho, la medida pequeña, que es más corto el ancho que el largo. Cogemos este ancho como hemos aprendido antes, ¿vale? Vemos esta distancia y ahora la trasladamos al largo, que sería de aquí hasta aquí. Cojo esta distancia y voy a ver cuántas veces cabe en el largo. Voy a hacerlo desde aquí abajo. Una hasta aquí. Y mira, casi dos. No son dos por nada, por 2 milímetros o 3. Vale, pues es un poco menos de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero hacer esta forma proporcionada, puedo coger cualquier ancho, voy a hacerlo ahora más pequeño, esta distancia, la cojo, la mido, esto me sirve de unidad, y ahora la paso a la vertical. Una, que es aquí, y esto serían 2, aquí. Pero hemos dicho que era un poco menos de 2, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo a ojo y le recorto una especie de equivalente en esta estatura, en esta medida, de esos 2 milímetros que sobraban, que faltaban para hacer 2. Entonces ya tengo esta misma silueta, pero más pequeña, y guarda la misma proporción, ¿vale? Tendríamos que hacerle los cantos redondeados y aquí tendríamos una versión de ese mismo iPhone con la misma proporción, pero de otro tamaño, ¿vale? Y midiendo con el lápiz. Lo podemos hacer incluso pues lo mismo, pero más grande. Vamos a coger este ancho, que es casi casi el lápiz entero, fijaos. Cojo esta medida y ahora, espera, voy a tirar la línea, y ahora la movemos aquí. Una sería aquí, a ver si me llega. Y 2 sería aquí, al borde del papel. Como antes sobraban unos 2 milímetros y ahora es más grande, vamos a hacer un poco más de 2 milímetros. Le vamos a recortar esto. Y así, un poco a ojo, ya tenemos esta misma forma, pero con la misma proporción. Podemos esto trasladarlo, esto aquí, los cantos redondeados, etcétera. Pero bueno, ya veis cómo he trasladado la proporción del móvil a 2 tamaños, al más pequeño y al más grande. Vamos a dibujar esta botella para poner a prueba esto que os acabo de contar de las medidas. Y os quería explicar que para medir con el lápiz, como os he explicado antes, si lo hacemos encima del papel, pues es fácil porque ponemos el lápiz en contacto con el papel y medimos. Pero cuando estamos observando el modelo en 3 dimensiones, delante, enfrente de él, no podemos ir a tocar el modelo y luego ir a dibujar. Lo tenemos que hacer visualmente. Y para que sea fiable, hay que anclar el brazo, hay que estirar el brazo todo lo posible y entonces marcar esa medida, ¿veis? Aquí estoy marcando el ancho de esta botella y luego haríamos, estirando también el brazo, pues mediríamos el alto, ¿vale? Si por lo que sea lo mido aquí y aquí mide esto, pero luego me muevo, ya no mide eso. Entonces por eso tenemos que anclar el brazo a la distancia máxima. Y entonces ahí
medir. Entonces, esa medida es fiable. Cuando yo voy al dibujo, esta medida es fiable. Porque si vuelvo, es la misma. ¿Vale? Recordad esto. Siempre, si tenéis un modelo, ya sea esta botella o aquella, si yo quiero medir aquella botella, uy, tengo que estirar bien el brazo y medir. Y aquí tengo que esta botella tiene este ancho. Y este ancho es 1, 2, 3, 4 veces y un poquito. ¿Vale? Así sí puedo medir. Bueno, pues vamos a dibujar la botellita. ¿De acuerdo? Le he hecho una foto y, bueno, os enseñaré la foto para que veáis la botella y podáis, si queréis, dibujarla. Os servirá, este ejercicio se puede hacer con cualquier otro, con cualquier otra botella o con cualquier otro objeto, ¿vale? Que, de hecho, las proporciones pues sirven para todo tipo de objeto que estamos observando. Bueno, lo primero de todo es marcar la altura o la, vamos, qué queremos que ocupe. Vamos a ver, yo veo que esta botella tiene el ancho. Mira, justamente es el doble de alta que de ancha. Así que marco este ancho cualquiera, este mismo va a ser el ancho. Y ahora pues lo cojo, lo marco y lo subo dos veces. Una hasta aquí y dos hasta aquí. Esta marca que he hecho no es buena. Vale, entonces la caja que ocupa, el espacio que ocupa la botella es este.